Juntos construimos comunidad. Fue el evento al que asistió el presidente Lenín Moreno en el conjunto habitacional San Francisco de Huarcay, ubicado al sur de Quito. En su alocución, mencionó en qué consisten estos proyectos que involucra al sector público y privado a través de alianzas. Estas urbanizaciones existen casi 20.000 personas en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad. Todos los espacios comunitarios necesarios y adecuados para compartir, para generar lazos y redes, redes de hermandad, redes de comunidad, redes de solidaridad. Uno de los ejes de la estrategia de fortalecimiento comunitario implementado en este proyecto habitacional consiste en la generación de medios para impulsar el crecimiento económico y la inclusión laboral de sus habitantes. Con la guía de los gestores comunitarios hemos logrado establecer normas de convivencia. Nos organizamos para mantener el orden y la seguridad. Huarcay tiene 618 soluciones habitacionales para personas de bajos recursos y personas con discapacidad. En este sentido, los gestores han trabajado con las familias para la creación de 5 huertos comunitarios, agroecológicos y la construcción de un invernadero para la producción orgánica de alimentos de alta demanda. Para ser comunidades formadas y capacitadas en manejo de desechos, conscientes de sus derechos, por supuesto, pero también conscientes de sus obligaciones, de su corresponsabilidad. Actualmente existen 42 gestores comunitarios a escala nacional y son los encargados junto a la comunidad de organizar, coordinar, registrar y ejecutar las actividades que se desarrollan en cada encuentro con los actores directos. Aquí también las personas con discapacidad son incluidas. Y aquella que no tiene una discapacidad, aprenden a disfrutar de la diversidad. Para finales de este año, tendremos decenas, centenas más de organizaciones. Informó Patricia Aldaz.